hoy las tecnologías móviles son una necesidad en la vida. De hecho, las líneas móviles superan en número a la telefonía fija, que por muchos años fue líder. Hay mucha tecnología hoy en día que se puede aplicar para la telefonía celular. No solamente ya nos limitamos a hablar por teléfono, que fue la primera generación, posteriormente vinieron los mensajes escritos. A las aplicaciones, que son aplicaciones ahora de tercera generación, que así se le llama, por eso en el mercado los escuchas el 3G, son aplicaciones que funcionan sobre los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares hoy en día son pequeñas computadoras que se llaman smartphones, y nos dan posibilidades de poder instalar aplicaciones prácticamente de cualquier cosa, ¿no? Una aplicación, yo así que es un pedazo de software, el cual está muy de moda y está en todos los teléfonos smartphones. Estas se distribuyen a partir de lo que es el Apple Store, el Google Play, y realmente son maneras de extender las funcionalidades de los teléfonos, los cuales ayudan mucho en juegos, en entretenimiento, o también ayudan mucho en redes sociales. Tienen mucho impacto, sobre todo como ya los celulares de smartphones, todos lo tienen, así que casi todos que tienen celulares son los smartphones. Cambian muchísimo tu vida diaria porque cambian desde cómo perder el tiempo hasta optimizar muchas de las cosas que hacemos en la vida diaria. La tecnología ahí estaba, lo podíamos hacer, se empezó a hacer, se empezó a ver que era un fenómeno social pues enorme, ¿no? La manera en la que se están comunicando a las personas, el hecho de que tengan internet todo el tiempo en el teléfono, pues ayudó mucho al surgimiento de esto, pues la manera de traer internet en el teléfono, puedes en cualquier momento bajar aplicaciones. Empezaron a hacer las aplicaciones, eran cosas muy sencillas, juegos muy muy sencillos. Empezó Angry Birds, se hizo un juego muy sencillo y a partir de Angry Birds fue todo un fenómeno. Incluso ya no es una aplicación, ya es una marca que llega hasta los tazos de los Doritos, ¿no? Según la edad, ahora sí que los niños se dedican a jugar, básicamente. Los adolescentes y para arriba, redes sociales, obviamente, y juegos sociales también, como puede ser el Draw Something, o como Angry Birds también, viendo que tú tienes un score más grande que el 24, cosas así. Y más adultos sí deben de jugar, son lo que se llama jugadores casuales. Estos gamers casuales no existían antes de que salieran estas aplicaciones en los teléfonos. Es una nueva gama de jugadores que se crearon a partir de las aplicaciones, Angry Birds, todos estos juegos. Ellos empezaron a jugar, son personas que no les gustaba jugar. Y ahora pues se dedican a jugar y además tienen todo el mundo de las aplicaciones que les resuelven cualquier cosa que normalmente les tomaba mucho tiempo, ahora su teléfono se hace más rápido. Yo creo que Angry Birds fue más que nada estuvo en el momento adecuado, haciendo lo que se necesitaba. Era un juego excesivamente sencillo, generando esto que habló de los gamers casuales. No es una mecánica de juego muy difícil, cualquiera lo puede entender, cualquier niño lo puede jugar. Entonces era algo demasiado sencillo, te daba, o sea, te quita, tenías que perder tiempo, te echabas una partida de Angry Birds. Era algo bastante elaborado para lo que se estaba viendo en ese entonces en los juegos. En los juegos móviles, pues ha evolucionado bastante, ¿no? Así que ya es un negocio, ya es una marca, ya incluso quería hacer la película. Good God. Peluches, gorras, un buen de cosas, ¿no? Entretener a los niños se ha cambiado mucho, sobre todo le das el iPad al niño a la media comida y te olvidas de él, ¿no? Pues espérame tantito, ¿sí? Uh-huh. Espérame tantito, ¿sí? El papá del chiquito. Ese es el que se enojó. Y mira, no, este no. Este sí. Mira.
este es el que te decía que me gustaba. Y este es el blanco que me gusta más. ¿Cómo se llama? Echa huevo. Y este es el más que me gusta. Este. No, este. Exacto. En... Mis hijos tienen iPad, tienen iPod. Lo usan mucho para aplicaciones. Mi hija, la mayor, ya lo usa para hacer tareas. A mí la tecnología me ha mejorado, porque yo en cualquier parte, si necesito hacer una transferencia mediante mi iPhone, la puedo hacer en un segundo. O sea, estando en México o estando en Nueva York, las puedo hacer. Mi lista de súper, yo ya no la anoto, mi lista de pendientes de ir a hacer cosas al banco, bla, 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 bajo una aplicación y tengo todo anotado en mi iPhone. Entonces voy quitando pendientes. Y a mis hijos les ha cambiado la vida, porque si tienes la típica reunión en un restaurante o estás esperando al doctor y esperas 2 horas o cualquier cosa así, pues les das un iPhone, un iPad, un iPhone y claro, se entretienen horas. Las aplicaciones que más uso son WhatsApp para estar comunicada con mis hijas, Google Maps para encontrar las direcciones a las que quiero llegar y no sé dónde quedan, algunos juegos para entretenerme, por ejemplo el que te hace viejito o el que te hace gordo para hacer bromas. De un tiempo para acá, hoy estoy usando el iPad como una herramienta de trabajo muy importante, porque me da mucha movilidad. Yo puedo tener las herramientas que necesito en este aparatito, y la verdad de las cosas es que tengo una buena cantidad de aplicaciones, pero son algunas las que más utilizo. Una de las que más utilizo se llama Evernote. Esta es una herramienta, una aplicación que me permite tomar notas divididas por cuadernos, de tal forma que puedo dividir las cosas por secciones, ya sea del trabajo, ya sea de la familia, ya sea de juntas especiales. Una de las aplicaciones que también utilizo más es el Documents to Go, porque aquí tengo básicamente una hoja de cálculo, un procesador de palabra, un sistema de presentaciones, PowerPoint, para poderlas ver en una reunión pequeña o para poderla mostrar uno a uno con alguno de los clientes. Es muy fácil de hacer y es muy cómodo. Hay una aplicación muy interesante que se llama TED. Esta aplicación tiene una serie de conferencias muy interesantes que se dividen por varios temas. Primero puedes tener la conferencia, normalmente son conferencias en inglés, pero puedes ponerle subtítulos. De las aplicaciones que más uso, yo creo que es WhatsApp, porque con esa me puedo comunicar con mis amigas, con mi familia, para hacer planes, para platicar en general. También uso Facebook, porque puedo ver fotos, me puedo enterar de lo que están haciendo personas que no necesariamente veo todos los días, y se me hace muy padre eso. También uso Google Maps, porque pues, es una forma fácil de llegar a todos los lugares sin perderte. Me gusta Instagram porque puedo ver fotos interesantes de amigas o de personas que tal vez no conozco, pero sacan muy buenas fotos. También tengo juegos como Angry Birds, pues, me entretiene mucho. O Nine Gag para ver chistes y ponerme de buenas. Las aplicaciones que yo uso en mi teléfono celular son varias. Principalmente uso WhatsApp. ¿Por qué uso WhatsApp? Lo uso porque mis amigos tienen WhatsApp. Es una manera gratis y eficaz de estar en contacto con ellos. También uso aplicaciones de noticias como Milenio, El País también. Principalmente, ¿no? Aplicaciones de noticias, hay que estar informados todo el día y son muy útiles. Y juegos, los juegos no pueden faltar en tu teléfono celular.
Angry Birds, por ejemplo, es un juego que va a estar muy de moda. Quizás no lo uso como debiera, pero utilizo para comunicarme con todas las personas que requiero. Uso el calendario, toma de fotografías, clima, que me interesa mucho, algunos mapas, la aplicación de los mapas de las ciudades. Además tengo el Facebook, Banca Móvil, y tengo uno que pues a mí me interesa mucho por un deporte que practico y que me interesa saber de otros campos, que se llama Móvil, donde tengo aproximadamente 150 campos de golf en todo el país y en el mundo. Te da la sinopsis, los horarios, fechas, puedes comprarlos desde aquí incluso, ¿no? Se me antoja verla el domingo 25. A las 5. ¿5 te parece? Va, comprar los boletos. Perfecto. Aquí hay que elegir los asientos. Como veas, queremos el 9 y el 10 de la fila H. Y aquí quieres hacer reservar o comprar. Ahí okay. Es tu elección, ¿no? Ah, por ejemplo, vean el hermoso panorama que tenemos acá. Creo que esto acredita una foto. Ven, Karen, vamos a comer. El sushi. Esperemos que hayan descuentos. Ah, espérate. Tengo que ponerme en Foursquare. Todos mis amigos tienen que saber que estoy comiendo sushi. Para presumirle a mis amigos que ellos están comiendo atún y yo estos deliciosos rollos, voy a tomarle una foto. Ahora voy a compartirla. Escúchame, ¿qué sabe? Voy en este instante al trabajo. Estoy buscando la ruta en la que menos tráfico tenga. La aplicación es Google Maps. El punto rojo es, digamos, la zona con mayor afluencia de tráfico, de autos. Chéquenlo bien, apúntenle bien. Y bueno, me dirijo al trabajo, que ya voy un poco tarde.